Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Let's Play de Ace Combat 2. Esta vez vamos a jugar nuestra tercera misión que se llama Ataque sorpresivo sobre la bahía de suministros. Vamos a comprar el KF-7 minutos. Con eso ya vamos al Q3. Mejoré un poco la calidad gráfica. Espero que me haya resultado la información del ordenador que pueda grabar, obviamente. When completed, the enemy will develop an operation at sea with the carrier as their main force. He will make a surprise attack on the carrier and the supply facilities while the enemy resupply operation is in progress. Target: the enemy aircraft carrier and all supply facilities. The bay is alive with anti-aircraft fire, and we have reason to ship accompanying the carrier. Extra precaution is necessary at the time of attack. Ok, vamos a ver la información. Tenemos los A4 que valen 2250, helicópteros H64, buques de transporte, son nuestros objetivos. No, tengo dos F-16. Y este es nuestro objetivo, un portaaviones. Ok, vamos a utilizar el KF-7. Y nuestra misión es Ciudad sobre Fuego. Vaya, creo que la maniobrabilidad de este avión es más complicada. Bingo. Oh, shit. Me voy al objetivo principal. ¿Dónde sé de dónde crees que tengo tanto avión? Ay, mira. Ok. Creo que no es el avión idóneo para la misión. Vamos a ver si puedo acercarme desde este punto. Ahí está. Ahí está. El alcance que tiene es muy menor. Hubiese preferido atacar con el A4. Pero puede usar. Bueno, tengo 41 de daño. Esto no me está gustando. Vamos a intentarlo de nuevo. Realmente tuve que dar 4 pasadas esto. ¿Dónde está? Lo tengo abajo. Vamos a hacer un giro 360. No. Fucking shit, weón. No. Vamos a ver si puedo hacer ejecutar el último ataque. Bien, weón, la muchucha. Weón, el KF-7, weón, no sirve para esta misión. Realmente, yo me acuerdo que lo jugaba con el A4 y la pasaba. No sé por qué jugué con este avión, pero... bueno... se consiguió, me di más vueltas que león enjaulado, weón. Mira. Pero se logró. Lo único que maté fue una A4 y un barco como costó 10, así que menos el daño, los descuentos y las reparaciones. Tengo un saldo de 38.840. Bueno. Señor Airman, bueno, no subí mucho el nivel, pero ¡exole! Ahora tengo el F-16. Vamos a ver si lo podemos comprar. Yes, sir. Este es el que yo quería. Ahora nos toca ataque a... no sé qué me voy a decir, pero... vamos a ver el Jeff. By analyzing the enemy strike pattern, our intelligence division has successfully determined the location of the enemy's front base. The operation's target this time is to attack this base and to halt the enemy's firepower in the front lines. Target: the enemy's front base. The enemy has commandeered an old castle in the hill country and is now using it as their fortress. Watch out for an attack by the enemy bombers and take extra precaution against anti-aircraft fire. Beginning with this operation, escort planes will be available to aid you on your mission should you require assistance. Think about each situation carefully and give strategic instructions to each plane before takeoff. Good luck. Okay, bueno, según la información recopilada por inteligencia, bueno, hay una base supuestamente secreta ubicada en un viejo castillo. Tengo que tener mucho cuidado con las baterías antiaéreas o los sistemas antiaéreos de defensa, y voy a desde ahora en adelante voy a poder tomar asistencia de avión de aviones aliados, obviamente, que me permitirán exportar, que me podrán defender la retaguardia o prestarme asistencia al ataque. Ok. Esta breve explicación. Ahora podremos requerir asistencia. Puede ser un hombre o una mujer. Vamos a elegir Slash. Y podemos elegir el tipo de avión, y obviamente cada avión tendrá una misión distinta. La 6, el KF-7 va a cubrirme. Si utilizo un F-16 va a atacar al enemigo. Si utilizo un KF-7 6 que atacará a las unidades enemigas de tierra. ¿Qué me servirá para este caso? Obviamente voy a requerir que ataque a las baterías antiaéreas. Así que me voy con mi F-16 a la tercera misión. Y la misión es Team Castle. Engage! Engage! Bien. Bueno, no sé por qué este tema musical no está en la música del juego. Vamos a hacer los siguientes objetivos. Oh, shit. Estaba muy protegido. Será mejor. Bueno, si se fijan, está mi compañero atacando la unidad de tierra. Target attack. Drone attack. ¿Qué quiere decir esto? Lo sé. Bueno, vamos a dejarlos activados. Ataque objetivo. Muy bien, y hemos completado la misión. Realmente el F-16 es lo mejor. Está es nuestro objetivo. Bueno, la vi cerca con esa torre, pero... Cinco objetivos, Y bueno, minimizamos los daños. Bueno, le tuvimos que pagar a nuestro compañero de escolta, así que bueno, fue bueno. He sido ascendido a sargento. Y esta misión creo que lo voy a dejar por el próximo video. Esta es una de las misiones que más me encantan. Volarla con el F-16, bueno, es bastante atrevido. Por la rapidez que tiene. Bueno, solamente lo voy a dejar aquí. Voy a aprovechar de grabar. Bueno, espero que les haya gustado, así que lo dejamos hasta aquí. Si les gustó la segunda parte de Ace Combat 2, pueden hacer sus comentarios y darle clic en me gusta. Así que eso. Así que pásenlo bien, disfruten y será hasta el próximo video. Sin nada más tener que decirles. Chao.